tenemos nuevamente, mis amigos, la lavada, la desinfectada de la hoja de kale. ¿Qué es lo que estamos así? Vamos a hacer. Vamos a hacer un kale con un kale sofrito. Un kale con berenjena, con eggplant. A mí me gusta mezclar este vegetal porque me encantan los dos. Ok, por eso. Y no estoy segura y le voy a agregar este, me dan ganas de dejarlo para un caldito. Está bien bonito. Y aquí tengo whisky también para que no se me haga viejo. Lo guardé. Entonces vamos a ver qué hacemos con este kale frito, ¿ok? Con berenjena con kale. Lo vamos a hacer solamente con tomatito, ajito, aceite y chile verde. Tomate. Berenjena. Calabacín. Whisky. Chile verde. Creo que la mitad le vamos a poner. Y tomate. Y dos dientes de ajo. Y sal y cubito. Ahí le vamos a ver con qué lo sazonamos. Vamos a picar los ajos. Pero es que lo mejor es contar. Ha ha.
Este lo vamos a echar así para que se vea decorado, que es lo picadito. Es que a la berenjena no le gusta mucho, por eso es que estoy haciéndole trampita. Para que coman berenjena. No vamos a usar esta porque esta le va a rayar, ¿ok? Así que aunque sea, hay más ahí, pero aunque sea negrita, quiero esta. Thank you.
Exactamente. Okay, aquí va la verdurita. Junto con las calabacitas enteras, en rodajas. Pimienta, un poquito de pan,
Vamos a picar la las acelgas o la cabra. Todito, la tenemos lista para picarla, no importa que quede así larguita, ¿ok? Estamos cocinando las berenjena con kale o berenjena con acelgas, como usted le quiere llamar a la kale, a esto verde. También tenemos las calabacitas con kale, ¿okay? Calabacitas y papas con kale, bien ricas. Un arrocito blanco, el arrocito blanco ya está. Le vamos a bajar el su jueguito y la tapamos. Y le vamos a incorporar la mitad de un limón. Y lo dejamos descansar ahí su ratito. A juego semi mediano. Y listo. Y como siempre, nos acompañamos un rico, delicioso café. Chicos y chicas, esta berenjena con la acelga ya están listas solo para incorporar en el plato. Vamos a sacar un poquito. Tenemos el arroz blanco. Está sueltito, sueltito, sueltito. Miren. Solo salita, cubito y aceite.
Ay, a mí me encanta la calabacita así, guisadita. Bueno, mis amigas y amigas, así quedó nuestra, dice, ven, miren, la acelga con el, con la calabacita y el arroz blanco. Esto está pero fenomenal. Miren. Casi no se ve, se le pone el limoncito para que no se sienta lo amargo. Eso se diluye y se hace poco. Ajá, cuando te quieres dejar de comer carnita unos dos días, ya se puede comer. Si hay que engorda el arroz, pero las toxinas de la carne la elimina. Y dos tortillitas, vuelvo a repetir lo mismo. Ajá, con dos tortillitas, agüita, un café al rato y ya. No lo podemos a dieta porque ve que ya lo pusimos antes. Y pues más gorda estoy. ¿Ah? Mucho gimnasio y mucha comida. Gran error, dice. No comida. Y yo le digo a la gente de que... desde que tuve la experiencia de que personas de 31 años ya no están en este mundo. Ay, me imagino la carne. Una que tengo ahí yo de la, a la llama. No, hombre. Mejor como carne. Entonces me muero, digo, le digo a Diosito yo, ¿cómo hacer de comer? Y así, bendito gloria a mi Señor. Ah, va a hacer de comer. Así que los voy a ir dejando para ir comiendo. Vamos a comer un ratito. ¿Ok? Porque luego papi que viene doña Mimi y solo come y dice bye. Y malo que la regañamos. Parece pepino, mire. Y no, es, vieron que es calabaza.
con estas imágenes. Me despido, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hasta el próximo video. Chao, chao.